Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señorita, buenos ¿cómo días. Está? No sea malito, una colaboracioncita. Necesito para una operación de mis piernas. No sea malita, por favor. Espera un ratito, ya le doy comida, ¿ya? Ya le vengo trayendo. Sí, señorito, por favor. ¿Qué sería? No, no comidita. Preferiría que me regale dinerito. Lo que pasa es que necesito para la operación. Yo ya vine comiendo, no necesito comida. Ay, ayúdeme con unas moneditas. Ya, espérame un ratito, ya le traigo. Por favor, señorita, muchas gracias. A ver, tome. Muchas gracias, un buen día. Dios, hasta luego. Antes de que se vaya, mire, yo entiendo la situación en la que usted está y quería ver si yo le puedo ayudar. Quería ver si es que usted quiere un trabajo. Solo es para que me ayude con unos hilitos nada más. Ya va colgando el hilo y nada más tiene que estar sentado, no tiene que hacer nada de fuerza. No, yo le agradezco. Lo que pasa es que con esto que me pasó este accidente, yo estoy un poco que me duele la columna. Me duele acá en esta parte de acá, no puedo movilizar las piernas y se me dificulta el trabajo. Muchas gracias, de corazón valoro lo que usted está haciendo, pero no. Yo lo que pasa es que tengo que comprar mis medicinas y estoy buscando platita para eso. Le agradezco. Yo le entiendo, no se preocupe. Muchas gracias, valoro lo que usted está haciendo. Hasta luego, tenga un buen día. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Una ayudita, por favor. Ay, ¿cómo le va? No sea malito, una ayudita. Ya sabe que le voy a dar unos pancitos que tengo ahí que no se vendieron para colaborar. Espérame un momento. Por favor, Sote, lo que pasa es que yo ya vine comiendo. Me puede ayudar el dinero, no sea malito. Ay, ¿sabe qué? Solo he hecho estos $5 nomás de la venta del día. Le voy a colaborar. Yo sé que Diosito me ha de dar el doble. Muchas gracias. Tome. Cuidarase mucho y que le vaya bien. Su corazón. No se preocupe. Cuídese tengo bastante. Un buen día. Muchas gracias. Hasta bien. Luego. Vaya con mucho cuidado. Hasta luego, señor. Una ayudita, por favor. Buenos días. Una ayudita, por favor. O sea, malita. Muchas gracias. Buenos días, una ayudita, o sea, malita. Muchas gracias. Me puedo ir a la casa si quiera comer algo. No ha estado tan malo, con esto completo los $40. Esto de hacerse pasar por discapacitado está bueno. La gente es tonta y piensan que todo es verdad. A usted debería darle vergüenza. Oye, ¿de qué hablas? ¿De qué hablo? De que se hace pasar por una persona incapacitada y mire cómo está. Debería darle vergüenza abusar de las personas que le apoyamos. ¿Y eso a ti en qué te afecta? Me afecta en que yo también le apoyé a usted pensando que necesitaba. Pero veo que usted está completito y puede hacer lo que cualquier otra persona puede hacer. Eso es lo que tú piensas, pero yo estoy buscando trabajo y no hay. Ah, está. ¿Qué está buscando trabajo? No sé, ¿de jefe? ¿Qué te metes en la vida de las personas? No deberías de meterte en esto. A mí no me interesa meterme en su vida, pero está abusando de mis vecinos y de mí también. Oye, ¿sabes qué? Yo aquí no saco nada. Podría irme a otra ciudad y podría hacer lo mismo. Entonces, ándate. Yo de todas formas voy a publicar el video y las fotos que te acabo de hacer. No me interesa. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que tú te dé la gana. No me interesa. Lo que tú eres y cómo estafas a las personas. En tal caso, oye, ¿sabes qué? Yo creo que estás reclamando. Te duele mucho por lo que me apoyaste. Y creo que fue $1. Toma y lárgate. Y no me estés armándome escándalos de aquí, por favor. Retírate. ¡Qué sinvergüenza! En serio, qué pena conocer este tipo de personas. Retírate, que es que mi se vida. Debería retirar, es mi tú. Vida, no es ¿en tu serio? Vida.